DC4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a DC4 en este día Viernes Santo. Que sea un día Viernes Santo de fe y esperanza para toda su familia. Tenemos mucha información deportiva a nivel nacional e internacional también. La situación que está pasando en torno a Messi, le contestó a un diario deportivo debido a las noticias falsas que están enviando sobre su persona. Todo eso y mucho más aquí con nosotros. Ale, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diana, Roberto, a la gente que fielmente nos sintoniza en este día y a esta hora, 2:40, programa especial de DC4 en este viernes. Roberto Bundio, ¿cómo estás? Vamos a hacer un análisis de todo lo que está sucediendo a nivel internacional también. Bueno, aquí, como decías, ¿no? Estamos en vivo, por supuesto, después de oír el mensaje del Santo Padre. Vamos a arrancar con DC4, tenemos mucho para compartir con ustedes. Vámonos con las portadas de este día rápidamente, a ver qué es lo que se ha generado alrededor del mundo. Marca, hay que tener claro lo bueno que es el club al que vas. Haaland, ¿no? Dice porque ha escogido el Real Madrid. Golpe de Bartomeu, sacó a tres de su junta directiva, también lo de Ronaldinho, ya lo veíamos que sale de la cárcel, Sport de Cataluña. ¿Qué más? Bueno, también AS de la Ciudad de Madrid dice las gangas para una crisis. Son los jugadores que William, Mertens, Cavani, ¿no? Jugadores, y Pedro inclusive, que pueden estar en la mira de algunos clubes, tomando en cuenta, ¿no? Lo mismo dice Mundo Deportivo, también el Chino Silva, por ejemplo, ¿no? Que en estos momentos podrían llegar a un acuerdo con otros equipos, tomando en cuenta lo que ha venido sucediendo, ¿no? Definitivamente que también, ¿no? Bajado sus cotizaciones. Así que vamos rápidamente con la pregunta. Vamos a revisar rápidamente la pregunta del día en nuestras redes sociales y dice así: Wilfredo Cienfuegos firmó con Alianza a partir del próximo torneo. ¿Qué rol tendrá en el equipo? Hasta el momento el 15.5% dice que titular, 45.7% que banca y el 38.8% dice que habrá una rotación. ¿Compañeros? Bueno, a ver, lo va a decidir Wilson Gutiérrez, a ver cuál es el protagonismo. Bueno, tenemos rápidamente a nuestro querido amigo Ignacio Nacho, Nacho Benedetti. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Antes que nada, ¿no? La pregunta de rigor, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo se va manejando esto de la pandemia? ¿Qué tal, Nacho? Hola, amigo Roberto. Saludarlos. Bueno, estamos, la familia está en Venezuela. Yo estoy por ahora en Estados Unidos esperando que pueda volver a... Pero la salud bien, y por lo que veo, hay que ver que ustedes estén en estado óptimo de salud. Muchísimas gracias también, Nacho. A ver, creo yo que a lo largo de esto, de este año, en estos meses que hemos estado hablando asiduamente, siempre tocamos un tema, ¿no? Siempre tocamos el tema del Barcelona. Y yo creo que no sé si esto es el corolario de lo que mal inició en enero o de lo que viene trastabillando del año pasado. ¿Qué opinas? Con el Barcelona nunca se sabe. Te soy muy sincero, Roberto. La historia nos enseña que es una institución que ha sido, desde sus inicios, comandada por este que tiene una afición a la, digamos, a la autodestrucción. Entonces uno no sabe si Bartomeu, a partir de estas reformas que ha venido haciendo, que va a hacer en los próximos días, se va a poder sostener en el año que le queda de mandato. Llama mucho la atención, sobre todo el tema de Philippe Cossau, porque el delfín, el elegido para dar continuidad a esta mala gestión que comenzó con Rosell y que, por supuesto, a partir de Bartomeu se ha hecho culpable. Lo que sí me da la sensación es que es un club en llamas, como lo ha sido siempre. Sí. Porque nosotros nos retrotraemos a cuando llega el Cruz con el entrenador, y nos damos cuenta que viene después de lo que se conoció como el Imperia, que son futbolistas que se levantan ante la directiva, acompañados por Luis Aragonés, que pasa con el entrenador. Entonces, a diferencia del Real Madrid, que es una institución que navega siempre en una calma, Barcelona necesita este caos para ser institución. Y hablo de caos porque en pleno coronavirus, en un momento de estar todos tranquilos, en Barcelona es noticia por este tipo de cosas.
Nacho, buen día, te saluda Diana. También teníamos la oportunidad de conocer una conversación que hubo entre el presidente de la Federación Española, de la Liga y también de la Federación de Futbolistas. Muy molesto, por supuesto, el de la AFE, debido a que Rubiales mostró esa conversación. También esto denota la situación que está viviendo la Liga, la Federación, los futbolistas en torno al coronavirus. Sí, hay un tema que yo creo que es importante, y es que tenemos que tener en cuenta la angustia que está haciendo todo el mundo entero. Si a esto le sumamos las intenciones ocultas, por llamarlo de alguna manera, de cada uno de los espacios que tienen que ver con el fútbol español, nos vamos a dar cuenta de que la Liga Española está dando una muy mala. ¿Por qué? Que es cierto que nosotros las noticias tienen que ver con digo, Madrid, Barcelona, Real Madrid, las instituciones llamativas de mayor poder mediático, que además toman decisiones importantes de bajarse el sueldo. El tema de la Liga, el tema, por supuesto, del sindicato de futbolistas, que apunta a los equipos de menores recursos, a los equipos de la segunda división, de la segunda B, de las regionales, ahí esto no se va a poner de acuerdo con facilidad. A mí lo que me llama la atención mucho es el comportamiento de Rubiales, que no olvidemos que Rubiales viene de ser el jefe o el presidente del sindicato de futbolistas. Ahora es el presidente de la Real Federación Española y tiene en el sindicato de futbolistas una especie de un brazo continuista continuador de su política. No sé, todavía en Rubiales, por supuesto, con Javier Tebas, el presidente de la Liga, que además no olvidemos el dinero que produce la Liga, porque los equipos están adscritos a la Liga. Entonces, este es un tema que va a continuar y tratarán, obviamente, de que uno la noticia, una situación que les haga quedar bien, pero yo no veo que en España esto se solucione. Ignacio, sabemos, como ya habías mencionado, que no te encuentras en este momento en España, pero tienes muchos conocidos que están ahí. Sabemos también de que justamente se pidió una prórroga para la cuarentena en España. Por lo visto, esta situación no va a terminar muy pronto y aún así la Federación no quiere tomar una decisión respecto a la Liga. Para ti, personalmente, ¿cuál debería de ser la decisión más justa y, por supuesto, la más consciente también? Yo recuerdo que lo hablamos la vez anterior y yo hacía referencia a la necesidad de transmitir cada una parte del curso. Yo creo que hay un elemento que hay que agregar, y es que tanto la Federación como la Liga, entes no solamente distintos, sino además que tienen una muy buena relación, como ya veníamos comentando, tienen la necesidad de no ser ellos quienes tomen una decisión. Están esperando que sea algo que venga del gobierno español. Como tú dices, el presidente español no solamente prorrogó, sino que además ha hablado de que quiere, digamos, expandir esa prórroga de confinamiento, de medidas, por lo menos hasta el 20 de mayo. Entonces, yo creo que una vez que Pedro Sánchez se establezca que ya es hasta el 10 de mayo, se va a prorrogar, a la redundancia, se va a extender este periodo de confinamiento, ahí la liga, no la Federación, va a tener que tomar unas medidas. ¿Por qué? Que supongamos o trasladémonos al escenario más positivo, es decir, que el 10 de mayo ya todo el mundo pueda sentir que progresivamente va a retomar su vida. Pero clave es eso, que nos ha encantado desde la Organización Mundial de la Salud, que todo va a ser progresivo. Entonces, van a haber grupos de futbolistas que se van a poder entrenar, pues una mini pretemporada. Y si hay uno de ellos, cualquier equipo que salga positivo en un test de coronavirus, esto se tiene que suspender. Entonces, insisto, yo creo que ni la Liga ni la Federación quieren tomar la decisión de suspender lo que debe ser suspendido. Yo quiero hacer hincapié, Ignacio, siempre en esta situación del Barcelona. A mí me llama la atención por lo que ha significado este club en estos últimos 10 años y con lo que hablábamos el otro día también, fin de una era, no solamente de jugadores, sino que de un club que definitivamente pasa de ser ganador a partirse. Se parte la junta directiva, se parte todo. O sea, podría llegar a ser el fin, oíme bien lo que te digo, el fin de este Barcelona, Porque hablábamos de los jugadores en un momento dado, ¿te acordás? Ahora, sí, claro. Con respecto a lo de Bartomeu, no sé, y si estás de acuerdo, que tal vez él ha querido como rescatar, después del problema que tuvo con los jugadores, algo y no pudo. Y trató de hacer toda una historia, de inventar algo, y le salió mal. Ahí, yo creo, y coincido contigo, voy a ser terminante, lo siguiente, es el final de una forma de conducción. Esta forma de conducción
Pensemos en el final de la era Joan Gaspar como presidente, la entrada de Laporta. No olvidemos que con Laporta llegan también en la directiva Sandro Rosell, José María Bartomeu y muchos que todavía acompañan actual directiva del club blaugrana. La sensación que yo tengo desde los últimos meses es que al club lo va a terminar surgiendo tras las próximas elecciones el señor Font. Font viene de una función distinta, no será mejor o peor porque el tiempo lo dirá. Claro. Font se va a reunir con, o viene como asesores, entre otros, a Xavi Hernández, por ejemplo. Sí. A Joan Milá, que es uno de los grandes jugadores y grandes jugadores del estilo Barcelona. Pero en este momento, Robert, más allá de esta elucubración que vamos a hacer sobre quién va a ganar las elecciones o si estas van a ser adelantadas tras los innumerables fracasos de Bartomeu que son recientes, yo creo que el Barcelona ha entrado en una etapa de decrepitud, la entiendo, y quizá traslado otro ámbito de la vida. Una entrevista que hacen al Indio Solar, el cantante argentino, que él habla de que la ciencia nos permite vivir 20 años a los seres humanos y prolongar ese estado de decrepitud de una manera positiva, es decir, podemos seguir viviendo. Yo creo que el Barcelona va a ser una institución de aquí en más, como el resto. Lo que hizo al Barcelona único en los últimos tiempos fue un estilo, una forma de jugar, que no es mejor ni peor que la otra, pero una identidad muy clara. El Barcelona a partir de ahora, o a partir de la conducción de Bartomeu, se ha convertido en un club más, un club que claro, no tiene dinero para comprar futbolistas. Sí. Cuando no tiene dinero, no los puede comprar. Esa identidad que los hizo único y los hizo ser admirados en el mundo, se ha perdido y no va a ser fácil recuperar, porque esto no depende de que venga Xavi Hernández como entrenador. Ahora, no depende de cambios estructurales que toman tiempo. Ahora, decime vos una cosa. ¿Vos pensás también que esto puede llegar a terminar inclusive con la venta de Lionel Messi en algún momento? No, no, no. Yo por el carácter de Messi, por su forma de ser, Messi termina su carrera en Barcelona. No lo veo incluso, porque lo hemos escuchado en alguna otra ocasión hablar de que estaría jugar en Newell's, el club en el que comenzó muy chico. Sí. Pero no olvidemos que algo tiene Messi es que es muy familiar, muy de su mujer, de sus hijos. A diferencia de Maradona, con comparado, Messi tiene un carácter muy introvertido. Messi es muy de Barcelona. Messi no habla catalán fluidamente, pero sus hijos ya lo saben. Messi tiene una vida familiar, una vida muy estructurada en Cataluña. Incluso me cuesta verlo a Messi en un destino exótico, como bien pudiese ser Qatar, Japón, como en el caso de Iniesta. Por eso a mí me llama mucho la atención que está este canal argentino, como ustedes mencionaban al inicio del programa, hablasen de una posible salida hacia el Inter de Milán. Es que yo no lo veo ni al Inter, ni al City, ni a ningún otro club que no sea, menos en Europa, el Barcelona. Nacho, ¿tendrá el Barcelona algún plan de salvataje para salir de toda esta situación o de esta crisis que posiblemente se venga después de que, primero Dios, pasemos de esta situación? ¿Me puedes repetir la pregunta, que tuve un corto? Que si el Barcelona tendrá algún plan de salvataje para salir de la situación en que se ve inmerso en este momento, Nacho. Sí, sí la tiene. A ver, más que un plan, porque si decimos un plan estaremos estableciendo que es una junta directiva que planifica, valga la redundancia. Lo que tiene el Barcelona es un activo importantísimo en cuestión de Cataluña. No el activo más importante, porque no quiero atreverme a compararlo con, por ejemplo, la Pedrera o cosas que ya están en el mundo de la cultura. Pero sí tenemos que recordar, por ejemplo, cuando Joan Laporta asume la presidencia, que el club está prácticamente bancarrota y pide créditos a las instituciones bancarias, y estos dados con extrema rapidez. Dentro de Cataluña, Barcelona es la institución no más importante, pero sí la más representativa. Entonces, supongamos que sale Bartomeu en el tiempo que tiene que salir, digamos, es decir, el año que viene. Entra Font, encuentra con una caja totalmente vacía, créditos van a estar y las facilidades para cumplir con las obligaciones que generan esos créditos siempre van a estar para el Barcelona. Ignacio, ¿crees tú que toda esta situación que se está dando en el Barcelona es consecuencia de la tensión que existe dentro del club por toda esta situación del coronavirus o es la acumulación de todo lo que ya se venía dando, incluso todo el escándalo en el que estuvo incluso José María Bartomeu por el tema de las redes? A ver, toda esta situación del Barcelona tenemos que picarla en dos. La llegada de Sandro Rosell. Yo les voy a contar una anécdota que la cojo de primera mano. Cuando Pep Guardiola asume el
el primer año que gana el sextete, una cosa nunca antes visto, está cenando en Barcelona luego de tres trofeos en un restaurante. Lisandro Rosell, que todavía no había asumido como presidente y que todavía no estaba en campaña electoral porque se sabía que iba a ser candidato para seguir, para asumir la presidencia del Barcelona, Rosell le dice a Pep Guardiola en ese restaurante: oye Pep, qué lástima, no esperaste a que yo fuese presidente para ganar el sextete, como si fuera algo, digamos, voluntario. Rosell sí tiene una conducción económica positiva, pero cuando entra Bartomeu, que vemos en pantalla, Bartomeu es más presidencial, y Bartomeu cambia el modelo totalmente a ser un club comprador, se desecha todo lo que pasa en la Masía, hasta el punto de que los grandes activos de la Masía no están en el Barcelona, porque yo sé que hablamos mucho de los chicos ahora, Ricky Puig y otros, pero esos no son los grandes activos, ya esos no están. Y además Bartomeu, con una conducta muy nuñista, por referirme al antiguo presidente del club, a Josep Núñez, que falleció hace un par de años, ha ido en contra de los jugadores. ¿Cómo va a ser contra los jugadores? Bueno, a partir de las filtraciones. ¿Por qué ir en contra de los jugadores? Porque hay que explicarse a la gente. Porque han sido los jugadores los que han sostenido y Bartomeu quiere determinar o quiere hacerle creer que ha sido él y no los futbolistas. Esa generación que decía Roberto, que le ha dado al club los títulos y sobre todo que le ha dado una presentación mundial. Entonces, Bartomeu es culpable, pero Bartomeu es culpable de una institución que no crea, o de una conducta mejor en una institución que no crea responsabilidades jurídicas. Entonces, esto se va a olvidar de la misma manera que se olvidó John Gaspar. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Quiero aprovechar, ¿no?, y también cambiar un poquitito. Real Madrid, ¿te parece? ¿Cambiamos un poquitito, vamos para la vereda de enfrente? Sí. Bueno, a ver. Dijeron que no y al final sí, tuvieron que aceptar ese 10%, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué pasó ahí? Porque habían dicho en una primera instancia que no iba a haber un recorte salarial. Vinieron y dijeron, bueno, sí, un 10, y si no, inclusive puede llegar a un 20, ¿no? Yo creo que hay algo, Roberto, que nos pasa a nosotros y que forma parte del tiempo que estamos viviendo, que consumimos información muy rápidamente y no nos da tiempo de corroborarla. Ajá. Más allá de que el Real Madrid, junto con el Manchester United, son los clubes más potentes del mundo, no están recibiendo en este momento ingresos. Claro. Con ingresos me refiero a los derechos de televisión. Que la venta de camiseta y la venta de entradas del estadio, para ser muy honestos, sabemos que apenas representan el 6 o el 7% del presupuesto de estas instituciones. Lo lógico, entonces, es que se renegociara también el Real Madrid, como en otros equipos, suele. Ahora bien, hay un tema muy interesante, Roberto, que yo creo que no ha sido explotado, porque también al tener una idea de lo que estamos viviendo, es difícil hablar de salario, es difícil hablar del ingreso de gente que gana mucho dinero. Es el siguiente: ¿para qué sirve este 10, 20, 30 o hasta 70% como otros clubes del salario? Eso es lo que los clubes no han dejado claro. Y por ello, la protesta de Toni Kroos, que no la supo, digamos, comunicar correctamente en estos días, que decía, bueno, pero parece que la nación se ha comunicado de otra manera, hubiese levantado un debate necesario. ¿Qué está haciendo el Madrid? ¿Qué están haciendo el Barcelona? Porque si le explican al público, esto sirve para que el señor que trabaja de portero, la señora que trabaja en pieza, es decir, el empleado común, pueda sostener su vida y su salario, estamos todos de acuerdo. Ahora, si es solamente hacer un saludo a la bandera, yo creo que está quedando mal, ¿no? Ignacio, ¿crees que eso fue resultado, bueno, la reducción de salario, de cierta presión mediática y también de parte de todos los aficionados que mencionaban que porque ellos no hacían caso de esa reducción y que estaban pensando en el dinero? Yo quiero creer, y ahí me puedes llamar un triste optimista, de que no fue tanto por presión mediática, y quiero creer de que la gran mayoría de los futbolistas, sobre todo por su origen humilde, tienen una sensibilidad social que a veces no tenemos en cuenta porque al fin y al cabo son chicos que a 22 años ya son millonarios. Pero yo quiero creer que sí hay gente muy, muy identificada con esto. Hemos visto jugadores que donan dinero. Hemos visto el caso de Pep Guardiola. Yo creo que es paradigmático porque Pep dona 1 millón de euros y su madre termina muriendo por el virus a causa de este virus. Entonces, yo creo que la presión mediática no ha sido tan fuerte como esos medios o determinados medios han querido hacer parecer. Sí, en el caso del Barcelona, otro tema.
fue que la directiva filtró unas conversaciones que eran tales, y aquí me juego yo mi credibilidad, esas conversaciones eran tales. Pero en el caso de Madrid no hubo tal necesidad de que los medios, digamos, hicieran ruido, porque, y aquí hay que, tenemos que ser muy claros, los medios en Madrid siempre son muy afines a lo que determina Florentino Pérez. Entonces la presión no es necesaria. Ignacio, queremos agradecerte, por supuesto, ¿no? Siempre muy fino con nosotros y estamos pendientes, ¿no?, de todo lo que pueda llegar a suceder. Nos vamos a comunicar más adelante también contigo. Y bueno, cuando pase todo esto, un día vas a estar acá en la mesa con nosotros, acá en Deso 4. Espero que sí, porque cada vez estoy más cerca. Sí. Además, quiero enviarles un abrazo y, por supuesto, decirles cuánto me alegra verlos bien y desearles a ustedes y a sus familiares, por lo menos, que la salud nos acompañe, que de lo demás nos reponemos de una u otra manera. Correcto. Que la salud les siga acompañando, por su crecimiento, porque cuenten conmigo. Así es mutuo, mi estimado amigo. Un abrazo. Bueno. Un abrazo, saludos. Gracias. Bueno, ahí estaba Ignacio Benedetti entonces con todas las novedades alrededor de Barcelona, todo lo que también se puede generar alrededor del Real Madrid. Vamos a la pausa y volvemos.